tal? ¿Cómo están? Un saludo cordial a cada uno de ustedes y es un gusto hoy, 23 de septiembre, día de la primavera, inicio de este mes tan hermoso, tan cálido y sobre todo donde es un mes de renovación. Así que para todos, felicidades, espero que les haya llegado sus bonitas flores de color amarillo y si no, todavía están a tiempo de hacerlo, ¿ah? Actividades por el Día de la Juventud y la Primavera. Conversamos con Xiomara López, su gerente de Juventudes. Nos dio algunos alcances del trabajo realizado. Muchísimas gracias, estimados jóvenes periodistas. En primer lugar, saludarlos este 23 de septiembre por el Día de la Juventud. Es muy importante para la sugerencia de las juventudes del gobierno regional, por encargo de la señorita gobernadora, saludar a todos los jóvenes de la región que vienen aportando al desarrollo de Moquegua, ¿no? En esta oportunidad nos encontramos ya en nuestra segunda actividad dentro de este programa inmenso que tenemos este 23 de septiembre. Hemos iniciado el programa por la juventud con el tema de la arbolización. Nosotros estamos en coordinación con la Gerencia de Recursos Naturales, con el apoyo de la empresa privada Agloamerican. Hemos gestionado 800 arbolitos para poder fomentar la arbolización en todo el distrito de Moquegua. Nosotros también, en un segundo momento, tenemos la conferencia internacional. Esta es una segunda actividad dentro de este 23. En esta conferencia internacional nos acompañan diferentes organismos internacionales. Cabe destacar que parte del trabajo de la sugerencia de la juventud ha sido poder crear la política regional de juventudes. Esta política regional es la primera en el Perú y también es una buena práctica a nivel Latinoamérica. Es por eso que el día de hoy tenemos un momento en donde CARE Perú, la UNESCO, la Universidad César Vallejo, entre otras ONGs que vienen a poder aportar, ¿no?, a través de un panel muy interesante con los dos objetivos prioritarios de esta política regional de juventudes. Para invertir en juventudes tenemos que cerrar sus brechas, ¿no? Parte de las acciones del gobierno regional es poder resolver la problemática juvenil. Y nosotros ya tenemos los dos objetivos prioritarios en los cuales vamos a articular con los gobiernos locales para poder trabajar en equipo a favor de las juventudes. Fomentar el trabajo decente y poder también fortalecer la salud integral de los jóvenes. Hemos identificado que tenemos muchísimos intentos de suicidios en la región de Moquegua. Somos el primer puesto en obesidad, ¿no? Entre otros problemas de salud mental. En el tema de trabajo decente sabemos muy bien que todos los jóvenes necesitan la oportunidad laboral. Ya tenemos en reflexión en este espacio justamente ese debate, esta participación de los jóvenes también en un tercer momento de la conferencia internacional. Los jóvenes de la región de Moquegua se encuentran debidamente organizados. El día de hoy escuchamos su voz luego del análisis de estos dos objetivos desde el Consejo Provincial de Hilo de Juventudes, desde el Consejo Provincial de Juventudes de Mariscal Nieto y desde la participación del Coreju Moquegua con la participación de los jóvenes de General Sánchez. Entonces, este segundo momento más que todo es reflexivo porque luego en la tarde tenemos la feria dentro del Tú Soy Joven, ¿no? El Tú Soy Joven, Danza Joven. Nosotros invitamos a que todos los jóvenes vengan y nos visiten en la explanada del gobierno regional para poder celebrar juntos el Día de la Juventud. En este Tú Soy Joven vamos a tener diferentes servicios por parte del gobierno regional. Se encontrará la Dirección Regional de Trabajo, la Dirección Regional de Salud, ONGs, jóvenes emprendedores de nuestra querida región que pertenecen a la Red Regional de Jóvenes Emprendedores de la Sugerencia de la Juventud. Tenemos esta actividad con el apoyo de la empresa Agloamerican que nos viene ayudando, asimismo del Fondo de Desarrollo Moquegua que nos viene también sumando y articulando. Queremos agradecer a todos los actores que se han venido sumando. Este es un trabajo en equipo liderado por la señorita gobernadora Gilda Gutiérrez Ayala y también con el aporte de los jóvenes, ¿no? De jóvenes para jóvenes, para poder seguir fomentando mejores oportunidades, ¿no? En los objetivos que ya hemos indicado, sobre todo en trabajo decente y en salud integral. ¿Aproximadamente cuántos jóvenes están participando en estas actividades? Uy, ya venimos en realidad desarrollando durante todo el mes distintas actividades, a lo largo de 26 actividades. Esta es la central en realidad. Tenemos 400 jóvenes ahora en el auditorio y en la mañana han participado alrededor de unos 300 jóvenes, ¿no? En este festival, se me estaba olvidando, tenemos también un momento de presentación de bandas de rock, ¿no? Nos van a acompañar La Fórmula Perfecta, GZ,
que son una banda de rock de adolescentes, Las Voces de Oro, ¿no? Para poder también tocar algo de salsa, de cumbia, a favor de todos los chicos. Así que los invitamos a que nos puedan visitar aquí en la explanada del gobierno regional. Vamos a tener distintos talentos también por parte de los jóvenes, tanto de freestyle, de canto, de danza. Bien, Xiomara, entonces un mensaje final a la población por este día importantísimo. Un saludo nuevamente a todos los jóvenes de la región de Moquegua por su día. La sugerencia de la juventud se hace presente a través del gobierno regional y los invita a que nos puedan visitar aquí a la explanada del gobierno regional. Yo soy protagonista, se denominó este mes de la juventud, y estoy segura que cada uno va a asumir ese protagonismo con mucha responsabilidad, tanto en la toma de decisiones de nuestra querida región, como también a través de los diferentes emprendimientos, del arte, del deporte que vienen promoviendo los jóvenes de la región. Muy bien, amigos, vamos a ir con más información y para compartir con todos ustedes el día de hoy. Bien, el día de hoy también docentes sindicalizados en el CIDER acatan paro nacional este 25 y 26 de septiembre. Graciela Chipana, representante del CIDER, nos da mayores alcances. Lo que se va a realizar es un medio de comunicación que permite llegar a la población moqueguana y sobre todo al magisterio moqueguano. Coméntenos un poquito más acerca de este paro que se va a realizar. Sí, en efecto, estamos dialogando a nivel nacional en todas las regiones del país. Todos los maestros nos estamos movilizando, haciendo bajada de bases, conversando con nuestros maestros agremiados en los distintos sindicatos regionales que hay a nivel nacional. Esto obedece a que el 25 y 26 de septiembre ya estamos próximos pues a hacer esta acción de fuerza para exigirle al gobierno pues que en lugar de destinar recursos a la corrupción, por lo menos destine los recursos al sector educación, ¿no? Que tanta falta lo hace, ¿no? Esto en virtud al cumplimiento de la resolución ministerial 470 arrancada en la huelga del 2017, una huelga histórica que tuvo la participación de miles de maestros que hicieron la huelga desde las regiones hacia la capital, y a producto de esa huelga hemos logrado 9 compromisos que el Estado tiene que cumplir, y que es parte de ese acuerdo entre maestros y el sector educación. Dentro de los 9 compromisos tenemos el incremento del presupuesto al sector educación al 6%, tal como establece la Constitución Política. En su artículo 16 tenemos también implementar con comedores estudiantiles para los alumnos de la jornada escolar completa. Tenemos también el incremento del piso salarial a la UIT. Tenemos también el incremento del tema del 100% de la CTS. Recordarán que los maestros anteriormente tenían una CTS de 14% que no alcanzaba para nada, ¿no? Entonces, y también estamos exigiendo el presupuesto para que se pueda pues dar una pensión digna a los maestros jubilados, que actualmente tienen una pensión de 600 soles. ¿Tiene confianza de que estos padres, como tú sabes, que el gobierno le dé facilidades? Mire, entendiéndose que es una lucha progresiva y estamos en esos meses donde el Ejecutivo ha enviado ya al Congreso de la República un borrador del presupuesto nacional, hasta el 30 de noviembre tiene para hacer esos reajustes a la parte económica. Entonces, por eso a nivel nacional estamos saliendo a exigir que se cumpla esa norma y que se haga esos reajustes y se sinceren los presupuestos para que puedan cubrir todas esas puntos que acabo de mencionar. Sí, ya hubo un primer momento de un paro de 24 horas que se hizo ya en mayo. Nosotros como región decidimos en aquel entonces no participar y sí participar en esta acción en el mes de agosto y noviembre, porque se tiene que hacer esa acción de fuerza. Se va a pasar a un proceso de evaluación. Se van a ver cómo se comporta también el gobierno central, y en función a lo que se comporta el gobierno central es que vamos a salir a las calles de no resolverse el problema en una medida de fuerza mucho más radical, digamos, de alguna manera, que sería la huelga indefinida. Ahora, pues, ¿cómo quedan los alumnos? Sí, mire, hay acuerdos, entiendo de que también hay negociaciones dentro de la institución educativa y se verán. De Radio Exitosa, de Telesur, de Primera Vega, Galaxia, Prensa Regional y Radio El Sol. Una conferencia de prensa es una herramienta de comunicación que permite a una organización transmitir información relevante a los medios de comunicación como servidor público.
es entonces de que esta conferencia de prensa ha sido organizada para presentar el programa oficial en homenaje a Santa Fortunata, patrona, Virgen y Marte, patrona espiritual de Moquegua. Bien, con esto queremos darle las palabras de bienvenida a Monseñor Juan Carlos. Bien, palabras del Monseñor Juan Carlos Asquith. Muy buenos días a todos los presentes que hoy se reúnen para el lanzamiento de la fiesta que es muy significativa para Moquegua, de Santa Fortunata, la patrona espiritual de Moquegua. Les doy la bienvenida nuevamente y les invito a que iniciemos encomendándonos a ella, pidiendo su intercesión para que todo lo que hemos programado en conjunto pueda ser un éxito, ¿no? Porque no solamente es una celebración espiritual, sino que convocando a las distintas autoridades, grupos de Moquegua, pues queremos que también tenga una repercusión cultural, gastronómica, turística y religiosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. De las catacumbas de Caletonia, de la Oficina de Promoción y Desarrollo Social. Luego, el sábado 5 de octubre, es el primer día de la novena. Cada día de la novena se le está encargando a ciertas instituciones. En el primer día de la novena, que es el día 5 de octubre, están a cargo del Gobierno Regional de Moquegua, la Asociación Civil, la Asociación de la Sociedad de Artesanos, Luz y Progreso, la Municipalidad de San Francisco, las zonas parroquiales, Iglesia en Marcha, Santa Rosa, Sagrada Familia, María Auxiliadora, Luz, Esperanza, Primavera, San Juan de Dios, La Floresta y Divino Niño. Y a las 7, el homenaje del Gobierno Regional de Moquegua en el atrio de la Co-Catedral. Pero el día domingo 6, la misa, la Santa Misa a las 6 de la tarde, que va a estar a cargo también y será asignado a la Hermandad del Señor de los Milagros, la Municipalidad de Chenchen, Compañía de Bomberos, Mariscal Nieto, zonas parroquiales, Cruz del Siglo y Santa Fortunata. El día 7, los invitados para esta novena son la institución educativa Juan 23, Maxule, OTEC, Timín, la Oficina Desconcentrada, UGEL, Mariscal Nieto, Instituto de Educación Superior Público Carlos Menéndez, Carlos Mariate y Hermandad de Moreno, Santa Fortunata, Región Provincial de Moquegua, Zonas Parroquiales de Belén, Virgen del Carmen, Virgen de Copacabana, del Rayo, Virgen de las Mercedes y Juan Pablo II. Y a las 7 de la noche de ese mismo día, lunes 7, en la retreta por la institución educativa particular Juan 23, en el atrio de la Co-Catedral. El martes 8, es el cuarto día de la novena, es la misa, para lo cual se invita a la institución educativa Santa Fortunata, Sercojo, Servicio de Comunidad Femenina, Cámara de Comercio y de Industrias de Moquegua, Tercera Orden Franciscana, Sociedad de Obreros y Agricultores, Comunidades de la Capilla de nuestra Parroquia Santa Cruz de Mariscal Nieto, Nuestra Señora de Guadalupe del Centro Poblado de Los Ángeles, Virgen del Carmen de Estuquiña, Barrio Belén, La Cruz de Guaracare, San Isidro de Yaguán. Y a las 7 de la noche de ese mismo día, del cuarto día de la novena, en la retreta por la institución educativa Santa Fortunata, aquí en el atrio de nuestra co-catedral. El día miércoles, que es el quinto día de la novena, la Santa Misa, y ahí los invitados son la Municipalidad de Samego, la institución educativa Señor de los Milagros, la otra institución educativa Fernando Raúl Meterri, Juan Escarci, Rafael Díaz, la Prefectura Regional de Moquegua, Universidad Nacional de Moquegua, Archivo Regional de Moquegua, Movimiento Juan 23, Grupo Divino Niño, Hermandad de San Martín de Porres, Hermandad del Señor de los Cumpa, Tercera Orden Mercedaria, Orden Franciscana Seglar, Congregación Religiosa Santa Fortunata, Devotos de la Virgen de la Candelaria y Cofradía San Bernabé. A las 7 de la noche, también de ese mismo día, quinto día de la novena, es el homenaje de la Municipalidad de Sanedo a Santa Fortunata, aquí en el atrio de nuestra co-catedral.
Y a las 7:15 es una chocolatada tarde de la Municipalidad de San Diego en el mismo lugar. El jueves 10 de octubre, el sexto día de la novena, a las 10 de la mañana, desde el pueblo de una charla dirigida al público en general, Santa Fortunata, de 826 años de vigencia en Moquegua. Bien, de esta manera se ha hecho el lanzamiento del programa oficial de actividades que se realizarán por el día de Santa Fortunata. Quinto día de nuestra novena, los invitados son la municipalidad. Bueno, estamos en el sexto día. Los invitados son la Municipalidad de San Antonio, la Institución Educativa Mariscal Nieto, Manuel Camilo de la Torre, Los Ángeles, el Grupo de Oración de Ley, Nueva Sevilla, Ángeles de Guadalupe y Cristo Rey, Sangre Preciosa de Cristo, Núcleo de la Divina Misericordia y Movimiento Sacerdotal Mariano. A las 7 de la noche de ese mismo día, del sexto día de la novena, jueves 10 de octubre, será la presentación de la Orquesta Cámara Sinfónica Juvenil de Moquegua en homenaje a la Virgen Mártir Santa Fortunata en el atrio de nuestra cocatedral. A las 8 de ese mismo día, la retreta con la banda de música de la Municipalidad de San Antonio en el atrio de la cocatedral. 8:20, chocolatada a cargo de la Municipalidad de San Antonio en el atrio de la cocatedral. El séptimo día de la novena, el viernes 11 de octubre, a las 10 de la mañana será la charla dirigida al público en general Santa Fortunata, 226 años de vigencia en Moquegua, en el auditorio de la Municipalidad de San Diego. A las 12 del mediodía, desde el viernes 11, la premiación al ganador del concurso Poesía en honor a la Virgen Mártir Santa Fortunata. A las 5 de la tarde, desde el mismo día, saludo de los grupos de los Morenos, Asociación de los Príncipes de la Paz y los Gitanos de Yacame. Y a las 6 de la tarde, Santa Misa seguida del inicio de la novena, de ese mismo día. Para lo cual se ha hecho la invitación a la Municipalidad de Torata, de Yacango, de Los Ángeles, de la Institución Educativa Modelo San Antonio, las instituciones Simón Bolívar, Daniel Becerra, Ocampo, Luis de Pinto, el Instituto Agropecuario de Moquegua, la Institución Pedagógica Pública, Mercedes Cadena de Carbonera, equipos de servicio, lectores, ministros de la Comunión Pastoral de la Salud, Grupo de Floristas y Radio Santa Catalina, preparadores de bautismo y de matrimonio. Y a las 7 de ese día, retreta con la banda de músicos de la Municipalidad de Torata en el atrio de la Cocatedral. Y a las 7:15, la chocolatada a cargo de la Municipalidad de Torata. El sábado 12 será el octavo día de la novena, a las 5 de la tarde, entrada de sitios con la Hermandad Santa Fortunata, la Fraternidad. A las 6 de la tarde, la Santa Misa, para lo cual se han invitado especialmente la Hermandad Santa Fortunata, la Fraternidad, Museo Cortizuno, Pastoral Familiar, Ministerio de Matrimonios, Pastoral Juvenil, Pastoral Ocasional, Acólitos, Catequesis Familiar de Primera Comunión. A las 7:30 de ese día será la diana ofrecida por la Hermandad Santa Fortunata, la Fraternidad. Y a las 10 de la noche, quema de fuegos artificiales, ofrecido por la Hermandad Santa Fortunata, la Fraternidad. El domingo 13 de octubre es el noveno día, en que se celebran las vísperas solemnes. A las 11 de la mañana será la Santa Misa en honor a Santa Fortunata, ofrecida por la Hermandad Santa Fortunata, la Fraternidad, en la Cocatedral. A las 4 de la tarde, la retreta por la banda de músicos de la Tercera Brigada Blindada. A las 5 de la tarde, saludo de Hermandad de los Morenos Santa Fortunata. El monseñor Juan Carlos Aski nos dio una entrevista para dar mayores detalles de lo que será la festividad a nuestra Santa Patrona, Santa Fortunata. Instituciones de Moquegua, las que tienen que ver con el aspecto cultural, turístico, comercial también, para que aprovechen, ¿no?, que esta fiesta que trae muchos turistas puedan también disfrutar y conocer todas las bondades que tiene Moquegua, ¿no? No solamente es una celebración religiosa,
Por eso hacía alusión de que repercute esta fiesta en varios aspectos de Moquegua, ¿no? Esperamos que cada año las instituciones puedan aprovechar esta oportunidad que se da al organizar esta fiesta. Monseñor, por otro lado, ¿qué tan importante es la participación de los jóvenes en estas actividades? Es muy importante, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la herencia de la fe, ¿no? Porque si las generaciones, adolescentes, niños, jóvenes, no se difunde esta devoción, van a desconocer y no le van a dar importancia, ¿no? Por eso hablo de una herencia de la fe, como también es una herencia cultural que todo moquehuano debería inculcar. Lo hacen, ¿no? Tenemos contemplado una orientación turística para todos los colegios. Los colegios están organizando por medio de la ODEC para invitar a quienes puedan conocer un poco más acerca de la historia de Santa Fortunata, ¿no? Así que nos imaginamos, monseñor, que también los grupos pastorales, toda la región, puedan participar en esta actividad en la festividad de la Virgen de Santa. Sí, claro que sí. Dentro de las novenas están invitados los grupos parroquiales también. Padre, ¿qué opina de esta corriente que hubo hace mucho que estaba invitando a abandonar la iglesia? Usted ha visto en las redes sociales, más que nada, abandonar al Señor. ¿Cuál es la postura de la iglesia? Esto se fue fortaleciendo en época de pandemia, donde era todo redes sociales. Ahora nuevamente retornamos a la actividad, nos reencontramos con el Señor, podemos en la fe, más que nada. Bueno, es importante resaltar que las redes sociales siempre podrán ser útiles o no beneficiosas con la intención que se use, ¿no? Lamentablemente, todo lo que puede ocurrir o pasar se difunde a nivel mundial. Uh-huh. Y fácilmente uno puede sacar una percepción de que algo está mal o algo no funciona. O alguien lo está dirigiendo. O alguien lo está dirigiendo, ¿no? Por eso, conociendo esa situación, pues a nosotros nos invita a que cada parroquia, la iglesia local, siga trabajando en la misión, en la difusión de la palabra, y sobre todo resaltando estas celebraciones que incugan la fe. En verdad, yo a veces me pongo a observar cómo vienen muchos peregrinos a saludar y a encomendar a Santa Fortunata, ¿no? Y a veces uno mira los rostros y expresan fe. Por eso digo que esa corriente siempre ha estado, ¿no? De inculcar la indiferencia o lo negativo, pero creo que Dios también trabaja por su lado, ¿no? Cuando la tecnología también hace lo suyo. No, señor, ¿cuál es el cuidado que se le da a esta patrona? Bueno, miren, la imagen está encapsulada, ¿no? Es cierto que está deteriorada la cera por los años, ¿no? Pero bueno, en futuro tenemos que mejorar la imagen, ¿no? Restaurarla. Pero también, como ya mencioné, al ser esta fiesta patrimonio cultural, pues también tenemos que garantizar que quien haga la restauración, pues sea alguien autorizado y realmente pues no dañe, ¿no? No hemos, sí ha habido conversaciones, deseos de ayudar, pero creo que también eso implica buscar profesionales. Y como ustedes mismos escucharon, es una imagen de una santa palestina donada por el Papa hace ya más de 300 años, y obviamente que no hay aquí una imagen similar, ¿no? Podemos tener réplicas, podemos tener varios restos de ellos, pero esta imagen es distinta. Entonces nos tocaría un poco averiguar de qué manera podríamos restaurar. A ver, consejero, ¿no se puede visitar en todo caso la imagen original del cuerpo de Santa? Ella está en el templo, la que sale a procesión es la réplica, ¿no? Entonces el cuidado que se tiene con la imagen es que la réplica es la que sale. La imagen sí siempre está en el templo, que es la que vemos ahí cuando entramos a la mano izquierda. Hablando de restauración, ¿ha soltado de repente una restauración, un mantenimiento de la iglesia Santo Domingo, padre? De la iglesia, bueno, no, por ahora creo que después del terremoto está. Toca dar mantenimiento normal que se requiere de la humedad, ¿no?
pero no, en la imagen todavía no hemos averiguado quién podría hacer esa restauración, pero que sí la necesita, obviamente. Por último, llamado a la población que cree en la Virgen María Santa, padre. Bueno, yo invitaría a que los que son creyentes desde la fe puedan conocer mejor a Santa Fortunata y lo que significa el martirio, ¿no? Porque eso es lo que se resalta de esta santa, es el martirio, el cómo saber sobrellevar el sufrimiento y la persecución, ¿no? Un mártir, una mártir, es declarada porque muere a causa de algo que es muy importante, en el caso de la fe. Y creo que es una invitación a toda la sociedad, ¿no? Todos los moquehuanos, de que cómo estamos dando la vida por nuestros valores, ¿no? La honradez, la... Bien, nos vamos a una pausa, pero antes queremos compartir con ustedes. Moquegua habría recibido más de 135 mil visitantes nacionales en el primer semestre del año 2024. Así lo dio a conocer entre enero y junio. Además, las visitas de turistas extranjeros aumentaron a un 104.5%. Así lo habría informado Alexandra Bernaola, directora regional de Comercio Exterior y Turismo. Además de ello, ha explicado que este crecimiento se debe a la gran medida de diversas actividades de promoción turística que se han llevado en las regiones como Arequipa, Lima, Tacna, como el extranjero, destacando las actividades en Arica, Chile. Hemos tenido un incremento significativo gracias a las actividades de promoción y las relaciones con autoridades locales, lo que ha facilitado nuestra presencia en ciudades. Así señaló la directora. En cuanto a los turistas extranjeros, los chilenos representan un 47.5% del total de visitantes de Bolivia, Brasil y Estados Unidos. Este resultado es producto de las campañas de capacitación y promoción. Nos vamos a una pausa, retornamos. Mi nombre es Luis Ángel Guaribeles y actualmente tengo 28 años. Mi proyecto se llama La Granjita y este proyecto comienza de la crianza de cuyes y de cerdos. Investigamos un poco y podía ser quizás el compostaje y después la lombricomposta, que es la aplicación de las lombrices al compostaje para crear finalmente humus, y ese es nuestro emprendimiento. Realmente nos va a beneficiar Sauder al darnos esta capital semilla. Por ejemplo, una picadora, nos están dando una cocedora para sacos, también nos están brindando baldes para poder ir a hacer el reciclaje, ¿no?, en los hogares. Y gracias a este programa, ellos también me han ayudado a poder ver otro enfoque, ¿no?, más amplio, de poder trabajar con la ciudad y poder ser parte de una solución más grande. Decirles a cada uno de esos jóvenes que están aquí, ¿no?, estos programas como Emprende Joven, para poder impulsarte y lograr tus metas. Sauder Perú, minería que crece contigo. A pesar de los problemas que pasamos cada día, las heladas, inseguridad y la situación económica actual del país, hoy quiero decirte a ti, emprendedor, que hoy sí puedes. Hoy sí puedes emprender. Hoy sí puedes comprar más mercadería. Hoy sí puedes ampliar tu negocio. Hoy sí puedes mejorar tu casa. Hoy sí puedes comprar los regalos para tus hijos. En esta Navidad estamos contigo para que hagas realidad tus metas. Tú puedes hoy, sí, hoy. Solicita tu crédito con cuotas pequeñas y plazos flexibles. Además, por tus créditos, entras al sorteo de 15 premios en efectivo de 500 soles cada uno y 15 electrodomésticos. ¡Oh! ¡Feliz Navidad! Te desea Cooperativa Santa Catalina. Siempre te damos más.
Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. Mi Cable Club es el portal pensado para ti y en tu comodidad. Con él podrás ver el detalle de tu cuenta y realizar tus pagos online. Registrarse es muy rápido y sencillo. Ingresa a www.cableclub.com.pe y haz clic en el botón de Mi Cable Club. O ingresa directamente a www.mi.cableclub.com.pe. Crea una cuenta haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Digita tu número de DNI y celular. Marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un mensaje con un código de verificación que deberás ingresar para activar tu cuenta. Digita una contraseña y haz clic en Finalizar. Ya tienes una cuenta creada en Mi Cable Club. Ahora podrás ver tus servicios contratados, tu código de abonado, ver el detalle de tu cuenta y realizar los pagos online. No esperes más y únete a esta experiencia digital. Belleza escondida de elegantes recreos y de reposo social. Agradecer a Dios y a quienes nos acompañan a conmemorar estos 51 años de ardua labor educativa de nuestra amada institución educativa José Carlos Mariátegui, alma mater de la educación toratina. No en vano decía que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, Nelson Mandela, y efectivamente es así. Este 51 aniversario nos incita a recapacitar sobre lo que tenemos elegido desde el pasado, sobre lo que somos actualmente y sobre lo que ansiamos lograr en el futuro. Por ello, debemos ser como la nota José Carlos Mariátegui, quien fue dueño de una visión crítica, constructiva, sobre todo el Perú en su época. La contemplación hacia el retrospectivo permite explicarnos lo vigente y proyectarnos al crepúsculo matutino que hoy está enmarcado por la incertidumbre. Y siempre se puede construir seriamente entre todos una nueva educación desde Moquegua, con nuestras propias propuestas, con nuestro propio enfoque. Nuestra institución educativa ha tenido en el ámbito educacional un pasado glorioso, un presente complejo, pero un devenir durante la pandemia. Testigo de ellos, los trofeos, medallas, galardetes y estandartes en la dirección y la subdirección de nuestra institución educativa. En estos 51 años brota un auspicioso resurgir para conquistar nuevos resultados desde el enfoque sistémico, holístico, pero con un sello mariateguino de Torata. Para labrar nuestro futuro, demandamos defender la memoria histórica de la educación toratina. Requerimos reflexionar
sobre lo que han sido nuestras experiencias, nuestros éxitos y fracasos, y redescubrir nuestro pasado que siempre entrega grandes lecciones. Y el pasado nos dice que a lo largo de estos 51 años hemos dado pasos a una educación de calidad y con más equidad, con más accesibilidad, que abruptamente es creciente año a año en su capacidad poblacional. Nuestros estudiantes con los que trabajamos llegaron interactuando con la virtualidad y físicamente con otras culturas. Padre de familia, se hizo una noticia de fuerza porque no se podía permitir lo que estaba pasando. Torata, institución educativa, tiene ese talento de la danza. Y ya es por segunda vez que va a representar al distrito de Torata en Lima en los Juegos Florales. Desearles muchos éxitos, señor director. Lo invito acá, las señoritas que están acá acompañando son las que representan al grupo de danza que en ese año fueron a Lima y que estaba integrado por los siguientes: Aikachi Moyocombo Cristian Edwin, Aikachi Tejada Jurus Jesús Bryan, Chura Aikachi Hernán David, Contreras Quispe Judith Magali, Juárez Ramos Viviana Juliana, Mamani Mamani Wilmer Saúl, Masco Tipo Rodi Waller, Maita Alberto Jocelyn Maita, Peñalosa Ramos Natalie Griselda, Peñalosa Sosa Yanela Cristina, Ramírez López Edilson Giovanni, Ramos Amezquita Benita Anselma, Ramos Amezquita Jessica Angélica, Rojas Vera Melissa Brisa, Villegas Calizaya Juan José, profesor de danza Wilmer Pedro Ramos Flores, profesora Sosa Quispe Claribel Ángela, como delegada del grupo. En esta oportunidad, las dos señoritas le van a hacer entrega acá para que ese cuadro recordatorio, para que se tenga en un lugar muy visible de nuestra institución educativa José Carlos Mariátegui. Muchísimas gracias, feliz aniversario. A ver, una foto para el recuerdo, pónganse señoritas, ustedes ya son profesionales, que ahora pues ahí está Benita, muy bien entonces, ahí para una foto de recuerdo y desearles todo lo mejor. En estos meses que nos faltan, sé que estamos seguros que lo vamos a lograr. Y en ese recuerdo, lo ¡felicidades! ¡Felicidades, estudiantes! ¡Felicidades de la institución educativa! ¡Al mejor del distrito de la pena! Thank you.
Vamos a ir con más información. Felicitaciones a los alumnos de esta importante institución educativa, José Carlos Mariátegui de Torata. Bien, el día de hoy, Mari Barcés Vega, encargada de registro civil, habló sobre la campaña de renovación de DNI que se realiza este 25 y 26 de septiembre en la Plaza del Distrito de San Antonio. Desarrollo que estamos proyectando como primera gestión municipal de este nuevo distrito, y pensando siempre en nuestra población, en el bienestar, en la calidad de vida. En ese sentido, hemos puesto varios algunos temas, como por ejemplo el tema que tenemos de la necesidad de que todas las áreas de aporte de equipamientos urbanos pasen automáticamente a la municipalidad, a visitar San Antonio, puesto que esto nos limita con la ejecución de las obras, de los proyectos de necesidad pública que estamos con urgencia. Tenemos el proyecto de la defensa hondureña. Ustedes saben que cada año que viene la salida, las borrachomas se nos llevan al río Moquegua, así que es un proyecto muy importante para el desarrollo urbano de nuestro barrio, de Moquegua, de San Antonio. Tenemos también algunos otros proyectos, ¿no? Como un jardín que esté por bien. Tenemos puestos en una botellina y otros proyectos que son muy importantes para los destinos. Le hemos pedido la intermediación ante los ministerios del Poder Ejecutivo que nos apoyen, y claro está, como que también nuestro señor congresista viene también a empaparse de las necesidades, y bueno, le hemos hecho saber las múltiples necesidades que tenemos como distrito, como nuevo distrito, y que bueno, en buena hora hemos recibido la predisposición, la buena voluntad. Y ya el solo hecho de visitarnos ya nos da un indicio de que nuestro congresista, si bien es cierto que es genio, pero creo que está identificando toda la problemática de todo el Perú. Bueno, congresista,
medios de comunicación de la ciudad de Cartagena. Y me reitero también a la bienvenida mediante las redes sociales en el lugar de nuestro distrito. Muchas gracias, señor alcalde. Muy agradecido por su recepción. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos del distrito San Antonio, de la región Moquegua. Nosotros hace mucho tiempo habíamos programado de poder estar aquí en la región y también recoger las diferentes necesidades que tienen nuestros distritos. Por diferentes factores no hemos podido, pero para esta semana hemos tenido que tomar la decisión de estar aquí. Y por supuesto, esta primera reunión lo estamos desarrollando con la Municipalidad de San Antonio, porque ya venimos trabajando desde el año pasado, dándole el apoyo que corresponde, siempre sobre las necesidades que tiene nuestro servicio. Así como el alcalde lo ha detallado, hay algunas acciones que vamos a tomar respecto a los proyectos que tiene, y también tanto en el tema de representación y también en tema legislativo. Vamos a trabajar, ya hemos hecho los compromisos que corresponden, y también vamos a estar permanentemente visitando acá a la región, porque eso es la petición. Y por otra parte tenemos una actividad más adelante que se viene, que acá el distrito viene promoviendo el tema de la Pitahaya, que también nos estamos sumando. Es un simposio. Así es, el segundo simposio se va a llevar en Lima y nosotros vamos a comprometernos para dar el apoyo que corresponde a la autoridad local. Yo sinceramente reitero el saludo y también el reconocimiento por esta recepción cálida del señor alcalde y de todos nuestros hermanos aquí en la región de Moquegua. De verdad, muy acogedor, con un clima envidiable realmente. Entonces, muchas gracias, señor periodistas. A cualquier inquietud vuestra, estamos atentos y a cualquier pregunta. Congresista, muchas gracias. Congresista, puntualmente, ¿qué lo trae a Moquegua y qué es la agenda que va a cumplir? Y en segundo orden, si usted sigue siendo de la línea del señor Castillo y cuántas veces lo ha podido visitar por un grado de lealtad cuando usted fue su primer ministro. Muchas gracias. Sí, reitero que con el señor alcalde venimos coordinando, nosotros hemos también apoyado el primer simposio y hayamos quedado y comprometido nosotros de visitar acá el distrito y lo estamos cumpliendo. En segundo lugar, respecto al hermano Pedro, yo he estado en dos oportunidades con él conversando y también hemos hecho las gestiones que corresponden sobre ciertas necesidades que él tiene dentro del armadillo ante el INPE. Pero además de eso, nosotros hemos presentado una iniciativa legislativa, una iniciativa donde estamos buscando, no solo para él, sino para todos los participantes o las personas que son actores de los hechos del 7 de diciembre, una amnistía que ya está corriendo dentro del Congreso de la República y entrará en debate, porque creemos que esa es una vía que se puede usar para buscar su libertad, porque hasta el momento no hay mayores elementos que puedan garantizar que él siga recluido, ¿no? Eso por un lado. Y lo demás, siempre nosotros, no solo es Moquegua, diferentes regiones, vamos para poder recoger las diferentes necesidades y desde nuestro despacho les damos soporte y apoyo a todos nuestros hermanos. ¿La agenda que cumple en la región? La agenda, nuestro equipo lo está programando para la tarde, entiendo que hay una... Bien, amigos, nos vamos. Gracias por su amable sintonía. Viene Agenda Regional.